Sí. Y no queda más que el Buenas viento. noches, buenas noches, bienvenidos. No has probado lo que veo. ¿Me No. echamos la? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, se le escucha. Okay, gracias. Bien, vamos a darle chance a los compañeros que se incorporen, ¿ok?
Bien, todavía falta un minutito. Vamos a dar chance. Mientras voy preguntando. Tengo varios que no han llenado los ejercicios de la plataforma. Solo Buenas andan noches. ahí. Hola, buenas noches. Andan por ahí por el 33, 66. Necesito, recuerden que hoy van a revisar hasta la sección 2. Ok. Ya les compartí también el archivo para la práctica de hoy. Así que espero lo vayamos descargando. Hoy jueves 15. Bueno, voy a empezar con la teoría y luego paso la asistencia y luego desarrollamos la práctica, ¿ok? Entonces, sesión 10. Como les digo, hoy terminamos la segunda semana y siempre después de la segunda semana hay un examen de media sesión, de medio módulo. Así que aparte del diario que estamos haciendo, vamos a hacer ese, ¿ok? ¿Qué vamos a ver hoy? Nuestra agenda. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido de la sesión. Asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver? Fórmulas y funciones básicas, pero enfocado directamente a cuáles son las diferencias entre uno y otro y a verificar los errores en los datos. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Estábamos un poco oscuros. Ahí estamos ya. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de establecer las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas? Las fórmulas en Excel son expresiones creadas por el usuario usando los operadores y principios de su jerarquía. Las fórmulas calculan valores en un orden específico. Siempre comienzan con un signo igual. Después de este signo, puede haber una serie de elementos que se van a calcular, los operandos separados por los operadores de cálculo. La sintaxis es lo que estamos viendo en pantalla, donde está el signo igual. Siempre iniciamos, como lo hemos estado practicando estos últimos días, con el signo igual, seguido de las celdas que contienen los datos, o podemos escribir un valor específico y el operador para sumar. ¿Ok? En este caso, la suma puede ser resta, multiplicación, división, lo que necesitemos. ¿Okay? ¿Cuáles son los operadores de fórmulas que mencionábamos anteriormente? El operador aritmético, como vemos ahí en pantalla, suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y el acento circunflejo, que es la exponenciación, que ya la ocupamos, ¿verdad? Cuando aprendimos sobre las referencias mixtas, aprendimos a trabajar con el exponente. Luego están los operadores de comparación, que son los que se van a ocupar más habitualmente
En las funciones de tipo lógico, cuando ocupemos un sí, un y, o por ejemplo, sí, error, cualquier condición. Y los operadores son igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, y aunque no lo puse y también se ocupa el diferente. El diferente son el mayor y menor juntos, ¿ok? Y luego de ver los operadores tenemos que tomar muy en cuenta la jerarquía de símbolos. Cuando creamos nosotros una operación, una fórmula, debemos considerar que queremos que realice Excel para obtener el resultado esperado. Los dos puntos, un solo espacio o el punto y coma son los operadores de referencia. Los dos puntos, por ejemplo, es cuando seleccionamos rangos de celdas. Un solo espacio es cuando queremos hacer una concatenación y el punto y coma se ocupa en la división de los argumentos. Pero entonces, ¿qué son las fórmulas? Perdón, son fórmulas predefinidas que utilizan valores en una estructura u orden específico. Los valores reciben el nombre de argumentos. La sintaxis de una función debe contener los siguientes elementos justo en el orden como están ahí en pantalla. El signo igual debe ser principal, así como cuando hacemos las operaciones, debemos iniciar con el signo igual. Nombre de la función, paréntesis de apertura para poderle agregar los argumentos separados por punto y coma o coma según cada computadora, porque en algunas computadoras se separa por comas y en otras por puntos y comas y cerramos los paréntesis. Recuerde que ahorita es la parte teórica y en la práctica es diferente. Vamos a aprender sobre los errores de fórmulas. Los valores de error se presentan debido a fórmulas escritas incorrectamente, referenciando celdas o datos que no existen o rompiendo las leyes fundamentales de las matemáticas. ¿Cuáles son los tipos de errores? Aquí hay una pequeña tabla, pero vamos a ir detallándolos, donde está NA, valor, ref, nombre, div, cero, numerales, nulo y num. Como les digo, vamos a ir viendo cada uno. El error NA. Este sucede cuando las funciones de búsqueda, como buscar H, buscar B, coincidir, no pueden encontrar el valor buscado, debido a que la información no existe en el rango específico. Recuerde que cuando hacemos búsquedas, así como cuando estábamos aplicando el formato condicional que poníamos una palabra de búsqueda, si la palabra la escribimos mal, no obtenemos resultados. Entonces, igual es acá en las fórmulas. Luego, el error valor. Este ocurre cuando introducimos en nuestras fórmulas o funciones algún argumento erróneo como espacios, caracteres o texto en fórmulas que requieren números. Error ref. Este es cuando nosotros eliminamos de repente un rango de celdas, unas celdas o agregamos nuevas celdas y que son parte de la fórmula. Entonces Excel trata de encontrarla y al no hacerlo nos muestra este mensaje de error. Luego el error nombre. Este es bien mínimo que aparezca, pero es, por ejemplo, cuando escribimos mal el nombre de la función o en la fórmula no escribimos los datos correctos, ¿ok? El error div. Todos sabemos que los números no pueden dividirse entre cero. Entonces, cuando nos aparece este mensaje es porque el denominador es cero. Y no podemos trabajar con él. Error numeral. Este
Es simplemente porque no se puede mostrar el tamaño de la celda, es muy pequeño para toda la información que tiene. Entonces, esto se resuelve bien fácil. Vamos a aprender a resolver cada uno de los errores, ¿ok? Error nulo es cuando Excel no puede determinar el rango especificado y usualmente es porque se utilizó un operador de referencia incorrecto o directamente no está. Y el error num, este aparece cuando Excel no puede mostrar el resultado de un cálculo y ocurre por dos razones. El cálculo que se plantea es imposible o el resultado es demasiado grande o pequeño como para que Excel pueda mostrarlo. ¿Ok? Esos son los errores. Entonces abramos el archivo práctica sesión 10, que es con el que vamos a trabajar ahorita. ¿Ok? Y mientras usted lo abre, descarga, yo le tomo la asistencia. ¿Listo? Muy bien. Vamos a cambiar acá el tamaño y vamos a empezar. Gloria Elizabeth. Gloria, ¿no? Ok. Milton Omar. Presente. Muy bien, gracias Milton. María Daisy. Okay. Mayra, María, perdón. Si gusta porque no la escuché, póngalo ahí en el chat, no hay ningún problema, pero ahorita le pongo su asistencia. Ahí la estoy viendo. Miguel Alexander. Buenas noches, presente. Aquí Buenas estamos. noches, gracias. Póngale, por favor, Miguel, su nombre completo al dispositivo. Margarita Guadalupe. Bueno. Presente. Listo, gracias. Evelyn Beatriz. Evelyn, ¿no? Ok. Adán Timoteo. Adán, ¿no? Ok. Melvin Alexander. Presente, presente, ¿cómo no? Aquí estoy. Ahorita le pongo. Gracias. Melvin Alexander. No. Yasmin Abigail. Presente. Listo. Alba Carlene. Presente. Listo. Jamie Edith. Jamie, ¿no? Benjamín Giovanni. Presente. Listo. Emiliana Marcela. Presente. Listo. Axel Javier. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gabriela Zuliet. Presente. Listo. Jacqueline Ibania. Jacqueline, no. Presente. Ah, ok, gracias. Zaira Abigail, ah, presente, dice. Presente. Ok, ahorita, gracias. Marvin Ayala. Muy bien. Ah, hoy se está dando la vida, vean. Rocío Elizabeth. Presente. Gracias. Y Jessica Astre. No, ok. Bien, entonces, si alguien no mencioné o alguien ya llegó,
Dígame para ponerle la asistencia, ¿ok? Vamos a dejar así. Y vamos a abrir el archivo. Bien, si vemos la primera hoja de cálculo, solo tenemos errores y los vamos a corregir. Ok, primer paso. Veamos el primer error que nos da. Ahí hay una función. No me voy a entretener en la función. Solo quiero que vea y recordemos en lo que acabamos de estar leyendo qué tipo de error es este. Le explico la función que hace. Busca la palabra jugo en la columna de las bebidas. Entonces, ¿qué tipo de error me lanzó ahorita? El de nada. Que no lo encontró, ¿verdad? Entonces, yo le puedo poner acá, por ejemplo, que busque vino. Ah, entonces ahí sí me da el resultado. Pero, si por ejemplo, voy a regresar acá y voy a poner jugo y me da otra vez este error, quisiera que no me apareciera ese error. Que mejor me diga palabra no encontrada, resultado no obtenido, porque no es lo mismo estar viendo un mensaje de error que un mensaje como respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entremos a la fórmula, a la función, mire. Puede entrar dándole doble clic a la celda o presionando la tecla F2. ¿Ya está? ¿Ya entramos a la celda? Sí. Ok, entonces vea lo que vamos a hacer. Vamos a poner sí punto error y abrimos el paréntesis. Usted empieza a escribir después del signo igual sí punto y cuando le aparezca error puede presionar la tecla tabular y Excel le va a agregar el paréntesis de apertura. Ahora, viendo la función ahí, yo puedo observar que está separado por puntos y coma. Vea si usted tiene puntos y comas o comas. Entonces, en mi caso, como es punto y coma, yo voy a poner punto y coma. Y en el valor sí error, mire, acá tengo el valor, es toda mi fórmula que ya estaba ahí, toda mi función. Y en el valor sí error le voy a poner dato no encontrado. Así como lo ve en pantalla. Copiélo. Y cuando ya haya hecho eso, presiona Enter. Y me cuenta el resultado. Enter. Mire, me dice dato no encontrado. Y si yo pongo aquí agua, me da el resultado. Pongo refresco, me dice dato no encontrado. Una pregunta, al final le puso paréntesis, ¿verdad? Hay que cerrarlo. ¿Vean? Okay. Ah, ok. Gracias. Listo.
Bien, ¿le funcionó? Sí. Perfecto. Entonces sigamos. A mí no. Dice, hay un problema con esta fórmula. Dice, no intenta introducir una fórmula. Vale, ahora. Verifique, Milton, por favor, si esto que agregamos está igual. Lo que está ahorita sombreado. Igual. Sí, punto error. Paréntesis de apertura. Bien. Buscar. Ajá. Ahora, después del paréntesis rojo, ¿qué puso? ¿Coma o punto y coma? Después, punto y coma. Y acá, entre el 2 y el 0, ¿hay coma o punto y coma? Punto y coma. Vale, entonces estamos bien. Punto y coma, comillas. Estas comillas que usted ve acá son las que se encuentran en el número 2. ¿Sí? Sí. Estas. Sí. Y después de esa comilla, cierra el paréntesis. Sí, mira. Quiero ver. Espérame, espérame, lo voy a... me voy a quitar yo del anclaje y lo voy a poner a usted porque no veo. ¿Qué se me hizo? Ah, espérame, 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 espérame. Destaca. Continuar. Espérame, voy a tener que quitar un ratito mi pantalla porque si no, no veo. Voy a cambiar acá la vista. Ok, ahora sí. Sí, punto de error. Ajá. Presione Enter. Quiero ver el mensaje que le da. Espérame. Escribe 1 más 1. Ah, ok. Dele aceptar otra vez. Regresemos, quiero ver bien la fórmula. Sí, punto. Puso punto, ¿verdad? Sí. Ok. Espérame, quiero ver a 9, a 3, B, 5, 2,0. Ok, no, pero sí está. Sí, borra la, o dele. Sea, que borre el archivo, perdón, la fórmula que le ha ingresado y que te deje como estaba. Ajá. Presione pues que escape. Si le funciona. Presione la tecla escape. Va, quiero ver el mensaje. Quiero, dele doble clic ahí. Ahora, vamos a intentarlo de nuevo. Póngase después del signo igual. Sí, ponga ¿verdad? Sí, punto. Vale, ahí presione tabular. La tecla tab es la que está a la par de la Q. Sí, ahí está. Va. Ahora, váyase al final después del cero. Ya no les cambie. Punto y coma. Punto y coma. Las comillas, las que están en el número 2. Pero en el caso suyo son comas las que ocupa. Y usted le cambió las punto y coma, ¿verdad? Sí. No, póngale coma en su caso. Termine de escribir eso. Lo he encontrado, cierre comillas, cierre el paréntesis y ahí después del primer paréntesis de cierre es coma y eso es lo que les comentaba. En algunas máquinas es coma y en otras es punto y coma. Usted tiene que ver la sintaxis que aparece en su computadora para ocupar el separador correcto.
Ok. Entonces aquí. Ahí, en lugar de punto y coma, es coma. Es coma. Uh-huh. Vale, ahora presione Enter. Ahí está. Ahí está. Sí. Pa, está muy bien, entonces. Ajá. Ahorita voy. Debemos tener cuidado, y es lo que les comentaba, que según la computadora es donde nosotros definimos si es coma o punto y coma el separador. ¿Ok? Ok. Entonces, si acá es coma, usted pone coma, aunque yo ponga punto y coma. Pero eso será la diferencia al momento de trabajar las funciones. Muy bien. Vamos al siguiente. Numeral valor. ¿Qué decía este error? Que uno o varios argumentos no son los que se necesitaban para realizar una operación. Entonces, si yo estoy sumando ahí A17 más A18 más A19, ¿qué es lo que está mal? Hay un texto en frase de una fórmula. Exacto. Estamos ¿Tengo sumando texto? Números, no texto. Exactamente. Entonces, yo no le puedo meter texto en medio de la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, es que mire, yo me equivoqué. Ahí era 1200, 1011. Ese era el valor. Yo no sé por qué le puse Loli. Me equivoqué. Entonces, presionamos Enter y ya se corrige. Ok. Entonces, vimos que el dato estaba errado y por eso no nos daba el resultado. Ok. Veamos acá. Tengo mi fórmula normal. Tengo la suma de D12 y de la D3 a la F12 y de la F3 a la F12. Esa es la sumatoria que yo estoy haciendo. Entonces, si yo vengo acá y selecciono de la F2 a la F12, le doy clic derecho y le digo eliminar. Vamos a decir que lo desplace hacia la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Ah, mire, ya no me da la información o el resultado. ¿Por qué? Ah, porque sí, D3 a la D12 me sigue funcionando, pero la segunda referencia la perdí cuando eliminé las celdas. ¿Sí? ¿Le pasó esto? Sí. Esta se resuelve. Mire, le doy clic acá al número 2 y marco mi nuevo rango de celdas de la F3 a la F12. Presionamos Enter y hoy sí ya me da mi resultado corrigiendo la fórmula. ¿Listo? ¿Sí nos dio ese resultado? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, ¿por qué era este error? No hay suficiente espacio. No hay suficiente espacio. Entonces esto se resuelve todavía más fácil. Mire, acá en el borde derecho de la columna vamos a presionar dos veces clic rápidos para hacer un autoajuste de celdas
y poder visualizar la información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, regresemos y bajemos un poquito más. Acá. Goles, dice. Queremos saber el total de goles, el promedio de goles. ¿Cuál es el error que nos muestra? Bueno, ahí dice el nombre, pero ¿por qué cree que ese es el error? Porque está sumando los números. ¿Por qué? Casi no le escuché ahorita, ya le di volumen. Creería yo que aquí estaría buscando texto. Bueno, estaría buscando el promedio. Porque la palabra promedio no está bien, dice promedio. Exacto, la función es promedio, pero de pronto por las carreras lo escribimos mal y nos hizo falta la letra R. Entonces, cuando yo entro y corrijo el nombre de la función, entonces ya me da el resultado. Cuando aparece el nombre, decíamos que es o mi nombre de la función está mal escrita o las referencias o los argumentos están errados, ¿ok? En el siguiente caso, ¿cuál cree usted que sería el problema? Hola, hola, perdón que no sé por qué me sacó de la reunión esto. ¿Estamos todos? Sí. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Compartir. Ok. No tengo ni idea por qué me sacó. Sigamos. Entonces acá el problema es que la matriz tabla, o sea, el rango de celdas donde yo quiero ir a buscar esa información no es el correcto, ¿sí? Porque de hecho que ahí no tengo celdas seleccionadas, sino que solo el nombre de una hoja. Entonces lo que se hace, mire, le vamos a dar clic acá donde dice matriz tabla y vamos a seleccionar de la D16 a la D19. Ok. Cuando haya hecho eso, presiona Enter. Muy bien. ¿Le funcionó? No. No dio valor buscado, meses y está. ¿A dónde lo vamos a buscar? De la D16 a la D19, el indicador de columnas es 2 y el rango es 0 porque buscamos una coincidencia exacta. ¿Cuál referencia está mala? Creería que en la matriz donde está buscando tiene que ampliarla hacia la E. Sí, tiene razón, es toda la tabla, perdón, estaba un poco. Es el efecto de jueves. Sí, verdad. Con sabor a sábado. Ya casi, más que ni se trabaja el sábado. Sí, trabajo.
No, pero es el día del padre. Y ese es asueto. Oh, entonces ahora sí, perdón. La matriz tabla es toda la tabla. ¿Ok? De la D16 a la E19. Gracias, Manuel. Ok, enter y listo. Ya corregimos ambos errores. Sigamos viendo. Otro de los errores decíamos que no podemos dividir entre cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Aquí se puede volver a hacer el sí, punto, error. Y le dice en el mensaje, no se puede dividir entre cero. O venimos y cambiamos el año 2 y le ponemos un 5. Entonces ahí sí, ya nos da el resultado. ¿Ok? Son pequeños detalles los que hacen la diferencia a la hora de tener un error. Como pueden ser error de escritura, de sintaxis, de selección, o como estábamos viendo ahorita, que yo decía que solo era una columna y era toda la tabla. Luego, el num, ¿cuál era el error o a qué se debía ese error? ¿Qué pasa acá? Era un valor que no existía. Es negativo el número. Exacto. Cuando nos da num es porque Excel no puede trabajar la fórmula o la función que le hemos establecido, o el resultado decía es demasiado largo o demasiado corto para mostrarlo. En este caso, como dijo el compañero, hay un valor negativo. Sí, es que sin querer queriendo le puse el signo menos. Y entonces yo lo corrijo y le digo raíz de 25. Puedo poner cualquier otro número. Yo le pongo así. En lugar del menos 2, le ponemos 25. Y al momento de presionar enter, ahí está el resultado. Hicimos esa corrección. ¿Sí? Bien. Ahora el siguiente. Tenemos una función de potencia. O sea, aquí le estoy diciendo que el 1000 me lo eleve a la 103 potencia. Entonces el número va a ser demasiado largo para poderlo mostrar. Entonces le borro el 103 y le dejo solamente el 3 para decir que lo eleve al cubo. ¿Sí? Entonces yo presiono enter y listo. Acá podríamos poner este estilo millares para que vea el resultado. ¿Sí? O sea, acá, si el número está muy grande, entonces yo voy a cambiar este y le voy a poner 5. Entonces yo le estoy diciendo ahí, 5 al cubo. Enter. 125. ¿Por qué? 5 por 5, 25. Por 5, 125. Eso es lo que hace esa función. ¿Ok? Ahora, veamos el siguiente. En este caso, ¿por qué nos aparece nulo? ¿Quién recuerda? ¿Por qué era que aparecía este? Ok. Nulo es porque los datos que yo estoy trabajando
no son los correctos, o en este caso, para poner los argumentos, yo necesito, si pongo suma, necesito sumar y seleccionar. Esto pasa cuando nosotros escribimos las fórmulas, las referencias, y no vamos y seleccionamos la respuesta correcta. Para sumar un rango, mire, vamos a borrar esta información y vamos a marcar de la D27 a la G27. Comparado a la fórmula que teníamos anteriormente, ¿qué era lo que nos faltaba? El punto y coma. Los dos puntos, exacto. En este caso son dos puntos porque estamos definiendo un rango de celdas. Punto y coma, si yo pongo acá punto y coma, solamente quiero sumar la sucursal A con la sucursal D. Pero si son dos puntos, es la desde la sucursal A hasta la D, todas. ¿Y qué pasa si dejo espacio? Es el error, ¿ok? Entonces, dos puntos y listo. Acá ya corregimos nuestras funciones y fórmulas. Vamos acá, fórmulas y funciones. ¿Sí? Recordemos, bueno, hemos estado trabajando con las fórmulas porque con la práctica de las referencias absolutas, relativas y mixtas, teníamos que ocupar una fórmula o en algunos casos ocupamos una función. Entonces, si yo quiero el impuesto para cada producto y tengo un precio y un valor de impuesto, ¿qué fórmula es la que tenemos que realizar? Igual. B2 por E2. ¿Qué más debemos hacer ahí? Apretar F4. Correcto. Presionar F4 para que esa sea una referencia absoluta y no tengamos que hacer o repetir la función o la fórmula en cada celda. Entonces, si yo presiono Enter, me da 9.45 y ya puedo copiar la fórmula y yo tengo todas multiplicadas siempre por el 21%. ¿Es correcto? Fíjense que de mi laptop, cuando le di F4, me dice proyectar solo pantalla, duplicado. Sí. La función para poder proyectar eso. Así es, tiene que presionar FN, que es la que está en la parte de control, y después F4. Perdón. Vaya, no sí. Se preocupe, ahí estamos. El efecto de jueves. También. De por eso está desde ahí, vea. Así es. Ok, ahora, entonces, con relación a las fórmulas. Toda fórmula empieza con el signo igual, seguido de una referencia o un valor constante, un operador aritmético, que ya habíamos visto sumas, promedios, suma, resta, multiplicación, división, exponente, y seguido por otra constante o variable o referencia, lo que tengamos. ¿Ok? Ahora viene la función. Estábamos viendo, ya la trabajamos también, en la B18 ocupamos la función suma y vamos y marcamos todas las unidades vendidas, cerramos el paréntesis para que
pueda darnos un resultado. Entonces, las funciones, como estábamos mencionando antes, inician con el signo igual, seguida de el nombre de la función, ¿sí? Y los el paréntesis de apertura y luego los argumentos de función. No todas las funciones tienen argumentos y no todas tienen la misma cantidad de argumentos. Hay unas que solo tienen un argumento, otras dos, otras tres, otras van combinadas con otra función, etc. Pero, por ejemplo, suma de las funciones básicas, suma, promedio, máximo, mínimo, contar, esas solo trabajan con un argumento. Aunque nosotros también le podríamos poner diferentes rangos de celdas. ¿Ok? Entonces presionamos Enter y el resultado es 213. Ahora, otro ejemplo de función, por ejemplo, en la D10 dice fecha de hoy. Y lo vamos a poner en la E10. Para poner la fecha de hoy, mire, ponemos igual, palabra hoy, paréntesis de apertura y cierre solamente. Voy a hacer un zoom, permítame. O control, acá, punto y coma. Mire, igual, hoy, paréntesis abierto y cerrado. Y al presionar Enter, aparece la fecha actual. ¿Sí? Si usted mañana abre este archivo, va a cambiar la fecha. Va a mostrar la fecha de mañana. Y así cada día que lo abre, va a ir cambiando la fecha. Igual podríamos hacer cuando ponemos fecha y hora actual. ¿Ok? En este caso, la función es igual. Ahora, paréntesis abierto y cerrado. ¿Ok? Entonces, ahorita dice que son las 21:47. Si dejamos pasar un tiempo y regresamos, la hora va a cambiar. ¿Ok? Ponga la función, ponga el ejemplo. Ok. Entonces, otro ratito vamos a ver este archivo y vamos a ver cómo funciona fecha y hora. Guarde los cambios y vamos a abrir el de la práctica sesión 8, que es donde estábamos trabajando el formato condicional. Ok. Ahora. Si yo le digo, mire, perdón, selección. Perdón. Hola. ¿Cuál era el de la fecha? ¿El de la fecha y hora? Ahora. Uy. No cabe. Ahí está en pantalla. Gracias. Ok. Entonces vea, ya cambió la hora. Eso, ya pasó un minuto. Bien, entonces dije que abramos el archivo práctica sesión 8. Ya lo tenemos. Sí. Ok. Entonces,
Si yo le digo, mire, seleccionemos por favor los datos de la columna de inventario barra de datos, recordemos que el día de ayer estuvimos creando rangos, entonces yo vengo acá al cuadro de nombre, le digo barra datos y ya selecciono todas las celdas, ¿ok? Con las celdas seleccionadas, vamos, formato condicional, barra de datos, y acá podemos seleccionar cualquiera de ellos, ¿ok? Estos son sólidos y estos son degradados. Vamos a marcar este. Barra de datos naranja. No, perdón. Formato condicional luego. Aquí estoy, no me he movido. Barra de datos. Y vamos a seleccionar este. Mira, relleno degradado. Barra de datos naranja. Ok. Ya lo encontramos. Sí. Perfecto. Damos clic. Y entonces viene Excel y automáticamente nos muestra las celdas pintadas de color. Color, un único color. Si vemos las negativas, las muestra en color rojo. Y el valor más alto cubre toda la celda, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cómo trabaja este formato? Mire, formato condicional, administrar reglas, la selecciono y le doy clic en editar reglas. Vamos a ver acá, voy a hacer zoom. Perdón, 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 ¿será que la molesto? Dígame. Me quedé buscando. ¿Buscando el qué? El de la sesión 8, entonces me quedé en donde puso las barritas. Bueno, primero selecciona las celdas de la G2 a la G39. ¿Ya? Ok, se va a formato condicional, barra de datos, y luego marca este, barra de datos naranja. Ok, se va a ver así. Bien. Luego vamos de nuevo a formato condicional, administrar reglas, damos acá editar regla y vamos a ver este cuadro. Ahora, este cuadro trabaja así. El estilo de formato que hemos puesto es de barra de datos. Y si observamos, la barra más corta y la más larga están de forma automática. ¿Por qué? Porque así Excel se va a encargar de reconocer nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Aunque si nosotros quisiéramos, podríamos venir y decirle acá número y escribir un valor específico. ¿Ok? Pero en este caso lo vamos a dejar automático, que Excel haga ese proceso. El relleno que tenemos escogido es el degradado. Puedo cambiar yo de color. Mire, le vamos a poner este. Naranja, énfasis 6, oscuro 50%. Y le vamos a quitar el borde, sin borde. ¿Ok? Entonces, relleno degradado, color, naranja, énfasis 6, oscuro 50%. Y el borde sin borde. Cuando esto ya está, damos a aceptar. Nuevamente, aceptar. Y entonces vea que nuestras barras cambiaron de color. La única que no ha cambiado de color es la roja. ¿Por qué? Porque los valores negativos deben mostrármelos de esa forma. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos así? ¿O alguien no? Sí. Muy bien. Entonces, si ya lo tenemos así,
El siguiente formato condicional es la escala de color. Vamos a venir otra vez acá al cuadro de nombres. Marcamos escala color. Cuando ya tenemos eso, vemos que nos ha marcado de la H2 a la H38. Entonces, vamos otra vez, formato condicional, escala de color. Y el que vamos a seleccionar va a ser escala de color, no, vamos a ponerle acá, amarillo y verde. Búsquela. Escala de color amarillo y verde. Ya está. Lo encontramos. Vea, formato condicional, escalas de colores, el último cuadrito de las opciones que están ahí. A mí no me aparece. ¿A dónde no le aparece? Cuando selecciono toda la barra de inventario de escala de color. Ajá. No me aparece donde abajo de donde dice portapapeles en su. Bye. Si me puede compartir la pantalla, hijo, para ayudarle. Ok. A ver si tiene permitido, deme un segundo. Sí, hoy sí, hoy ya puede. Sí, compartir pantalla. Ahorita. Muy bien. El Lora, sí, vea. Sí, no, pero ahí donde dice H1, abajo de portapapeles, en la flechita, sí, que está ahí, ajá, dele. Ah, entonces no hizo ayer la práctica. Porque ayer les asignamos nombres a esas tres columnas. Ok. ¿Qué pasó? ¿No lo hizo? No, 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 no lo hice. Ah, pues ahí está el detalle. Ah. Pequeño detalle, pues no le aparece. Va, marque de la H2 a la H39. La H2, donde está el menos 40. Ahí, control shift, direccional abajo. Y allá en el cuadro de nombres. No, no, el cuadro de nombre, ahí, póngale, dele clic, ponga escala guión bajo colores. Enter. Vale, ahora haga lo mismo con la I, marque de la I2 a la I39. A este le va a poner el nombre conjunto guión bajo iconos. Va, enter. Y haga de una vez la primera, que es la G2 a la G39. Y a esta le ponemos barra guión bajo datos. Va. Ahora, ahí en el cuadro de nombres. Ajá. Vaya. Ya le aparecen. Wow. Wow. Qué barbaridad. Por eso, por eso hay que ir haciendo los ejercicios. Sí, yo sé. Vaya, pues. Está bien, está bien, está bien. Entonces regresamos acá, nuevamente, escala color es lo que tenemos marcado, formato condicional, escalas de color y marcamos la última opción.
escala de color amarillo y verde. Ok. Entonces, acá es la misma historia. Formato condicional, administra reglas, edita reglas. ¿Cuál es la misma historia? Que acá el tipo valor más bajo es el mínimo y el máximo es el valor más alto. Aunque usted también le puede poner ahí que sea un número y le pone un valor específico o que sea porcentual o realizar una fórmula o como usted quiera obtener el resultado. El valor más bajo va a ir con verde y conforme el valor va aumentando, va a llegar hasta el color amarillo. Eso es lo que hace este formato condicional. Entonces, si yo veo, cierro acá todo, veo mi base de datos, veo acá que el 245, el 250 están en amarillo intenso y los valores más bajos, como por ejemplo el 2 o el menos 40, es el color más verde que nosotros tenemos. Si yo, por ejemplo, ordeno mi tabla, esto no lo haga, solo quiero que observe. Ordenar de menor a mayor, mire, va desde el color verde oscuro y va bajando de tono hasta llegar al amarillo, que es el color más alto. ¿Ok? Y eso Excel le asigna el color de manera automática. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto. Y vamos al último entonces, conjunto íconos. Conjunto íconos. Vamos, formato condicional. Conjunto de íconos. Y si vemos aquí las opciones que tenemos, estas figuritas que nosotros estamos viendo por acá son las que nos van a aparecer en nuestra tabla. Si yo le digo, por ejemplo, mire acá, este. Tres triángulos. ¿Ya lo encontró? Sí. Muy bien, damos clic. Y acá, otra vez, automáticamente, Excel decidió cómo trabajar ese formato. Entonces vamos nosotros, formato condicional, administrar reglas, la marco, editar regla y vamos a ver que acá dice el estilo de formato conjunto de iconos. Ya vimos la escala de colores, la barra de datos y ahorita estamos viendo conjunto de iconos. Estilo de iconos, mire, usted puede cambiar los iconos que quiera. Por ejemplo, podemos ponerle estas estrellitas. Y acá, si la estrellita está vacía es porque el número es menor, en este caso, que 33. Si tiene entre blanco y amarillo, es el intermedio. Y si está la estrellita bien marcada es porque supera el 67%. Acá está basado en porcentaje, pero nosotros podemos venir y trabajar con números. En este caso le podemos decir que si es menor de 25, yo le pongo 25 acá y luego doy arriba, entonces le digo que si es menor de 25, me muestre la estrellita blanca, 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 pero si se encuentra entre 25 y 100, ¿sí?
Si es menor de 100 y mayor o igual a 25, que la estrellita esté a medio pintar. Pero si supera el número 100, que la estrellita se encuentre amarilla totalmente. Entonces, hagamos esos cambios, por favor. Ustedes me indican cuando ya lo tengan. Ya. Muy bien, entonces damos a aceptar y otra vez aceptar y entonces ahora veamos los valores. Mire, el 26, como pasa de 25, me muestra la estrellita a medio camino. Puedo yo ordenarlo de menor a mayor y mire, desde el menos 40 hasta el 24, la estrellita es blanca. Desde el 26 hasta el 95 está a medio pintar y del 100 en adelante la estrellita está blanca. Está amarilla, perdón. Esto nos puede servir, por ejemplo, voy a hacer otro cambio solo para que tengan una idea. Le voy a poner las banderas. Y acá usted puede decir, ok, la bandera roja significa que me estoy quedando sin inventario y tengo que hacer mi nuevo pedido. Las banderas amarillas solo me ponen en alerta que estoy próximo a llegar a mi límite. Y las banderas verdes es que yo tengo el inventario necesario y todo está bien. Ok, ¿me doy a entender? Muy bien. Con esto terminamos el formato condicional. ¿Ok? Así que guardemos los cambios. Y vamos a la presentación. Vamos a otro tema. Ah, mentira. Ya estuvo. Sí, Rico. A ver, ¿qué aprendimos hoy? Sí, no, no, ya vamos terminando. Que el jueves afecta. ¿Verdad? Y a todo el mundo. Sí, ya estamos afectados. Ya. Sí, esperemos que mañana sea mejor. Ok. Y con relación a Excel, ¿qué aprendimos? Bueno, para identificar la parte de, perdón. Dale. No se peleen. No se peleen, no, que los dos van a hablar, no se preocupen. Creo que la parte de identificar los errores, saber dónde está en sí el error, y eso de la confusión de los errores. Eso sí lo desconocí. Ya lo he visto antes, pero no sabía. Para mí, les soy honesto. Dice que estaba errado, era un gráfico, porque tiende a tener esa presentación como que si fuese un gráfico de barras. Uh-huh. Se podría utilizar así, pero o sea, para eso están gráficos. Pero ajá, esa parte que le dije, pues, ya me quedó. Ah, vale. Sí. Está bien, gracias, Marvin. Milton. Yo lo que hacía con eso de errores era borrar todo y volver a ir. Sí, ¿verdad? Antes, hoy ya conoce, así que solo vamos a tratar de corregir los errores para que sigamos avanzando y ahorremos tiempo siempre, que es la idea, ¿verdad? Avanzar y economizar, ahorrar tiempo, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a quedar hasta acá. Nos vemos mañana nuevamente a la misma hora. Así que pasen feliz noche. Solo una consulta. Dígame. ¿Puedo seguir trabajando en un cuestionario, digamos, en lo que resta de la noche o hay un límite?
Sí, no, no, puede seguir trabajando, no hay problema. La idea es que ya a estas alturas o ya mañana usted haya terminado la segunda semana, ¿ok? Y acuérdense que a medio camino, o sea que ya ahorita hay un examen de mitad de curso. Después del que desarrolle hoy, hay uno de mitad de curso. Y es igual de selección múltiple y todo, o sea, sencillito. Necesito que se pongan al día porque no todos han trabajado. Tengo unos que ni siquiera la primera semana han terminado. Si usted tiene problemas de acceso a la plataforma o por alguna razón no ha podido entrar, hágamelo saber para poderlo reportar. ¿Listo? Listo. Muy bien. Feliz noche, entonces. Gracias. Excelente. Gracias. Nos vemos mañana. ¿Este quién iba a hablar? Vi una manito arriba. ¿Alguien iba a decir algo? Ya hablé ahora que hay para siempre. Solo que ahora es jueves o viernes. Ya no sé en qué día estoy. Hoy es jueves, Benjamín. Hoy es jueves. Demasiado alcohol gel te pone ya. Cabal. Jacqueline iba a decir algo. Sí, solo me quedé en poner de mayor a menor las figuras. Ah, ok, eso, espérame. Selecciona. Teníamos que ponerlas de mayor a menor. Solo, no, no, pero ahorita les enseño para que nos quede ahí claro. Seleccionamos todas las. Bueno, no necesitas seleccionar. Ahora, con las nuevas versiones de Excel ya no necesitamos seleccionar. Usted solamente se ubica en la columna que quiere ordenar. En este caso la I, no importa si es en la primera celda, en la última, en medio, donde sea. Y acá en la ficha inicio hay un botón que dice ordenar y filtrar. Entonces ahí está la opción que dice ordenar de menor a mayor. Entonces, cuando lo presione, ya le va a quedar así. Ahora sí. Ok, ordena, listo. Ordena las tres filas. Ordena toda la tabla. Lo que pasa es que voy a mostrarle. Voy a seleccionar toda esta. Así. Y, por ejemplo, si yo le digo que me ordene la tabla por medio de pago en dólares, y le digo de menor a mayor, todo el registro lo mueve, no solamente un campo. Y lo ideal es eso, ¿verdad? Que todos los datos sean movidos automáticamente, ¿ok? Listo, pues. Pasen buenas noches y yo les comparto luego el enlace. Bueno, no, usted entra y lo ve. Ok, pues pasen feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, finalizo para todos. Hasta mañana.